Este curso se plantea como una introducción al pensamiento sobre el arte y la experiencia estética durante el siglo XIX, un periodo de una extrema riqueza creativa. Por tanto, el objetivo de este curso es aproximarnos a las principales teorías estéticas desarrolladas durante este periodo en Europa de la mano de una selección de algunos de los pensadores y pensadoras más relevantes del momento. Se trata de un curso en línea totalmente gratuito, orientado fundamentalmente a profesores y estudiantes de Historia del Arte, Filosofía, Bellas Artes, Arquitectura o Humanidades, aunque invitamos también a cursarlo a toda persona interesada en la reflexión filosófica sobre el arte. El curso está basado en una serie de videopresentaciones de diferente duración que resumen las ideas y aportaciones teóricas de los autores y autoras estudiados y en los que los contenidos que vayamos viendo vendrán muchas veces ilustrados con multitud de ejemplos y referencias a obras artísticas, especialmente del campo de las artes visuales y de la arquitectura, y realizadas en este periodo histórico. El programa está estructurado en tres bloques que serán desarrollados durante las 6 semanas en las que estará activo el curso. El bloque 1 estará centrado en la estética británica y en este nos centraremos fundamentalmente en las reflexiones sobre el arte y la belleza de John Ruskin, en especial en sus teorizaciones sobre el paisajismo romántico y el prerrafaelismo. También veremos aquí el trabajo teórico de William Morris en el contexto del resurgimiento del gótico en Inglaterra. Asimismo, abordaremos en este módulo algunos de los escritos de Lady Eastlake, específicamente sus reflexiones sobre la fotografía. Por otro lado, el bloque 2 estará dedicado a la estética francesa, donde estudiaremos las aportaciones de Madame de Stael, así como las teorizaciones sobre el arte de Baudelaire, aunque en este módulo el protagonista principal será uno de los intelectuales probablemente más apasionantes del momento, Pierre-Joseph Proudhon. Finalmente, en el bloque tercero, abordaremos el estudio de la estética alemana, analizando fundamentalmente las aportaciones de Friedrich Schlegel, Hegel, Karl Rosenkranz, Schelling y Arthur Schopenhauer, un bloque de contenidos en el que finalmente dedicaremos una atención especial a Friedrich Nietzsche. Hay que tener en cuenta que el tiempo estimado de dedicación para la realización de este curso es de aproximadamente unas 8 horas por cada uno de los 3 bloques que lo integran. En todo caso, la flexibilidad para organizar estos tiempos es total a lo largo de las 6 semanas en las que el curso estará activo. Esperamos que os parezca el curso interesante y nos vemos en los foros y espacios de debate. Un saludo desde la Universidad de Cádiz y hasta muy pronto.